¡Hola! ¿Cómo están, amigos de Mi Parche? Espero que estén muy bien porque hoy vamos a tener un programa muy divertido y hoy nos están acompañando Jorman. Perdón. Salomé y Jorman. Pero Jorman, ¿cierto que ya dejamos esa pelea atrás, el de la vez pasada? Claro, Laura, desde ese mismo día. Ya aprendí a ser no tan chillón, ¿cierto? ¿Y Salomé dónde estaba? Porque estaba muy perdida. Pues yo estaba en unos juegos en Salgado. ¿Y la pasó muy bien? Sí, tuvimos una experiencia muy bonita, pero lamentablemente no pasamos. Pero lo importante es que conozcan gente, se diviertan. Que vayan a competir. Sí, eso es lo importante. Pero hay unos amiguitos que también se divirtieron mucho en la escuela. Mejor vamos a ver. Que sí, hablando de diversión, en el Centro Educativo Rural La Venta, algunos compañeros se divirtieron en tres equipos, el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3, y cada uno deberá realizar un reto. El primer equipo se dividirá en naranjas y en limones. ¿Cuál ganará? ¡Veamos! ¡Felicidades! ¡Han ganado las naranjas! Ahora continuemos con el equipo 2 que jugará el ruidoso, algo parecido a la gallina ciega. Nuestro compañero Eduard. ¡Muy bien! Pero aún no hemos terminado, pues falta el equipo 3 jugando a Atrapa el Tesoro. Veamos si ganan los halcones o los luchadores.
tres halcones han ganado. Pero ahora todos a jugar. Más importante es divertirse, chicos. Todos lo han hecho muy bien. Pero amigos de mi parche, no se despeguen del programa, pues más tarde conoceremos algunos datos curiosos de varios de esos compañeros. Chicos, la experiencia de estos niños se ve que es muy buena vivir en el campo. Claro que sí, eso es muy bueno, estar en el campo, porque se siente un aire todo bueno. Y además hay más lugares para uno ir a jugar, pues sí. Sí, porque cuando uno se despierta acá ve solo casas, cuando se despierta ya ve puras montañas, paisajes. Sí, eso es muy bonito. Uf. Sí, y cambiando un poquito de tema, vamos a ver la pregunta sorpresa. Ahora escucha bien nuestra pregunta. ¿Cuánto puede llegar a pesar la fruta más grande del mundo? A. Puede pesar igual que un bebé. B. Puede pesar igual que un niño. C. Puede pesar igual que un adulto. Te recomiendo que pienses bien y sigue parchado con nuestro programa para que al final conozcas la respuesta correcta. Bueno, y Salomé, dice, ¿cuál cree que es la respuesta? Pues yo pienso que es la C, porque necesariamente una fruta no tiene que ser de un tamaño tan específico. Por ejemplo, hay unas que crecen más o hay otras. ¿Y Laura? Pues yo pienso que es la B, porque pues no puede ser una fruta tan pesada. Yo creo que es la C. Imagine una guayaba así del porte de ese coso, ese peluche. O hasta más grande podría uno ser. Uno que a comiendo de la guayaba. Pero ¿cómo sería el pobre árbol? Ajá, mismo se quebraría. Se quiebra del tanto peso que tiene. Y cambiando un poquito de tema, vamos a ver nuestra segunda nota. Los chicos que antes vieron jugar viven en una zona llena de montañas y naturaleza. Son chicos del campo que nos quieren compartir lo que más les gusta de vivir en este maravilloso lugar. Lo que más me gusta del campo son los animales. Uno puede cosechar. Los animales y el aire puro. La naturaleza, los animales. Pues aprende a trabajar y cosas que le sirven a uno más adelante. Como por ejemplo lo de la luz, se le puede añadir la luz a uno en la casa porque mi papá me enseña cosas así que yo puedo necesitar para más grande. Algunos de ellos tienen la posibilidad de ir en vehículos particulares de la escuela a sus casas, pero para el resto la otra alternativa es caminar todos los días de ida y regreso un buen tiempo, porque no hay más transporte. Unos 20 minutos, por allá 20 o 30 minutos. A media hora, a veces media hora, a veces 20 minutos. A unos 20 minutos o 30. Por ahí 15 o 10 minutos. Tienen un buen camino por recorrer, aunque no es mucho tiempo. De todas formas, ellos caminan poco a comparación de otros compañeros que son unos maravillosos caminadores. Es más, a mí me parece que yo vivo cerquita porque yo he conocido niños que viven a más de 2 horas o una. Bueno, pero a la final eso no importa, porque no hay nada mejor que al levantarse y acostarse solo se escuche el canto de los pájaros, el sonido del viento y de las quebradas. Pero mire que en el campo también hay que hacer sacrificios. Por ejemplo, si van a la escuela y viven muy lejos, ay, les toca caminar, es demasiado. Hay niños sí que les toca caminar por ahí 2 o 1 hora. O por ejemplo, hay casos donde pues un niño vive mucho más atrás de donde lo recoge el transporte y les toca caminar 2 horas, 1 hora y media y así. Por ejemplo, donde yo estudio, que es en la normal, que hay un niño que le toca caminar 3 horas para llegar a la escuela. Ay, cómo debe llegar el pobrecito. Y todos los días, 5 días, es lo mismo, 3 horas. ¿Cuánto sería la hora? Cada día sería 6 horas. ¿6 horas? Por cada día sería 6 horas.
Sí, y los cinco por días. La ida y la venida. Los 5 días. Ah, no, yo no me puedo empezar a hacer matemática acá. Pero mire que es un sacrificio muy grande que hace esos niños. Duras penas caminamos 1 kilómetro y ya estamos cansados. Usted que anda 5 cuadras y ya está cansada. Ay, no, sí. Eso es diferente. Qué no, pena. No es diferente porque, por ejemplo, a ellos les toca más duro, a ese muchachito le toca más poquito y ahí mismo se cansa. Y a usted también le toca más poquito y se cansa. A mí también me toca mucho, pues. Sí, sí, como una cuadra a una cuadra de mucho más atrás. Yo iba muy lejos del colegio. Sí, sobre todo Salomé. Y cambiando un poquito de tema, vamos a ver el parche creativo. Hola amigos de Mi Parche, ¿cómo están en el día de hoy? Hoy les voy a enseñar a hacer una manualidad con material reciclable, que sería una botella. Vamos a ver cómo se hace. Los materiales son unas tijeras cualquiera con tales que corten, unas pinturas de las que tengan a mano o algo que tenga color, un pincel, una botella de plástico cualquiera que tengan a mano. Vamos al primer paso. Vamos a recortar la parte de atrás de la botella. Ahora le daremos forma a los pétalos de nuestra flor. Ahora cogeremos y pintaremos nuestra flor, por fuera o por dentro, como ustedes quieran. Bueno amigos de Mi Parche, así nos tendría que haber quedado las flores del día de hoy, ya que están hechas a base de material reciclable. Bueno, esa fue la que les enseñé a hacer y esta las hice tiempo más atrás, que esta tiene digamos que otros aspectos más como más personalizados. Bueno, así nos tendría que haber quedado y hasta luego amigos de Mi Parche, nos veremos en otra próxima. ¡Adiós! A mí me parece muy bueno todo eso porque así reutilizamos las cosas, los materiales. Y así no contaminamos tanto el planeta. Sí, además, esto es un medio muy fácil porque, por ejemplo, usted no necesita vivir en el pueblo para poder hacer las manualidades, porque es más fácil reutilizar y hacerlas que estar comprando, porque así nosotros botamos la plata de, pues, y ya a ellos les queda mucho más fácil. Y además, que estamos acá hablando de la vida del campo, tenemos un amigo que nos va a contar su historia. Vamos a ver Mi Parche es. Hola amigos de Mi Parche, yo soy Iván Andrés Castro y Mi Parche es vivir en el campo. Y me gusta mucho la naturaleza, los animales y todo lo que se trata de las plantas y cosas de animales. Por ejemplo, algunas veces pasan garzas o carabanes cerca y a mí me gusta verlos, observarlos. Para estudiarla y me gusta mucho leer los libros de naturaleza y del espacio también, y ver mapas y eso, de las atmósferas, del espacio en total. Desde niño nosotros como que le hemos inculcado mucho ese valor de apreciar las cosas naturales y de disfrutarlas, y yo creo que le hemos proporcionado mucho esa parte a él como para que él la disfrute. Y que uno si molesta a algunos animales, ellos se defienden
como puedan. Entonces tienen técnicas para defenderse y veneno. Entonces a mí me ha gustado mucho conocer mucho la naturaleza. A mí me habían metido en una escuela de música y yo iba a ir a la escuela de música, me habían metido y olvidé un poco eso y cuando me acordé iba a ir al día siguiente a la escuela de música. Yo ayudo a mi papá a veces en la huerta y por ejemplo me gusta ayudarle porque él, o sea, no me gusta tanto porque por la comida, sino porque la huerta es muy bonita cuando uno la deshierba y le hace mantenimiento. Chao amigos de Piparche, espero que les guste la naturaleza porque es una fuente de vida muy grande y es lo que más prospera en el mundo. Y por ejemplo, si están interesados en algo en la naturaleza, uno puede volverse grande y soñar grande y entre más sueños grandes, más probabilidades de que puedan tener una vida mejor, son más altas. ¡Chao! Bueno, chicos, a mí me parece que la experiencia de los niños que viven en el campo es demasiado agradable. Y además así cuando se van para el colegio todos juntos aprenden del uno y del otro. Y además se mantienen muy bien físicamente porque uno caminando 1 hora, 2 horas y media diarias se mantiene muy bien. Sí, además aprenden demasiadas cosas en el campo que no se ven acá en el pueblo, obviamente. Y además otra ventaja que ellos tienen es que diario no están pegados de un celular, de una tablet, sino que diario están jugando por ahí. Pues sí, yo pienso que es mucho mejor. Ajá, además es mejor estar al aire libre que estar pegado a un celular. Y hablando de todo esto de la tecnología, vamos a ver un video. Que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de yo no fui. Ahora te voy a castigar, te voy a quitar tu pollito, ya no más pollito, y tampoco vas más al parque por 15 días. Me parece muy bien ese video de los animales. Y además es bueno a veces estar en internet porque uno a veces encuentra cosas muy chistosas.
Sí, además aprende mucho de forma positiva. Positiva. Bueno, pero nosotros tenemos una duda. ¿Qué tal si vamos a ver la respuesta sorpresa? Ahora prepárate para descubrir la verdad. ¿Cuánto puede llegar a pesar la fruta más grande del mundo? A puede pesar igual que un bebé, B puede pesar igual que un niño, C puede pesar igual que un adulto. La respuesta correcta es la C. Puede pesar igual que un adulto. Para ser más claros, puede llegar a pesar 50 kilos. A la fruta se le puede decir jaca, yaca o yak. Es tan grande y nutritiva que una persona puede permanecer llena por más de un día comiendo solo esta fruta. La han visto como una opción para acabar con el hambre de quienes no tienen comida. Pero hay un pequeño problema. A muchos no les gusta porque apesta. Sin embargo, ahorra mucha comida. Chicos, a mí este dato me pareció súper curioso. Sí, pues ustedes que ganaron, pues yo no sabía que una fruta pesaba tanto. Sí, por ejemplo, en la India hay una fruta que pesa demasiado y es capaz de mantener a una persona todo un día y medio comiendo solo esa fruta. Ja, entonces esa va a ser la que va a acabar el hambre. Sí, porque allá en la India, en esos pueblos así, están como aguantando hambre. Mucha hambre. Pero mire que esta fruta también se cosecha en el campo, o sea que nosotros vivimos de las personas que viven en el campo, que cultivan, que traen todo. Laura, sí. Y además hay personas que tratan mal a los campesinos, y además ellos, si ellos no existieran, no nos trajeran la comida. Ay, sí, eso sí es verdad, porque el arroz, la papa, la panela, todo eso viene todo viene del campo. Sí, pero chicos, lamentablemente se nos acabó el programa del día de hoy, pero afortunadamente nos podremos ver en una próxima con más de Mi Parche. ¡Chao!